pasándole todo, porque ese señor no fue capaz de pararse y a levantar la niña, ni siquiera llevarla al hospital. El hecho ocurrió el pasado 6 de enero en la carretera Sánchez, justo en la comunidad del Carrizal, en Elías Piña. Fueron los vecinos que tuvieron que levantar la niña y parar un motor y llevar la niña, porque él no fue ni siquiera capaz y hasta la fecha no apareció. La niña de 8 años de edad se encuentra ingresada con diagnóstico reservado en un centro médico de salud especializado para niños en Santo Domingo, capital dominicana. Allá está la Angelita cuidando a la niña, que esa niña está como un parásito, que ya esa niña ya no tiene vida formal para toda la vida. Ya ese es un parásito que va a tener ella ahí, que va a tener que atender al caso de tres niñas más chiquitas que tiene. Porque ahora están pidiendo sangre para meterle un tubo para la niña, por darle los alimentos toda la vida a la niña. El vehículo que atropelló a la infante se encuentra en el destacamento de la Policía Nacional en el municipio Comendador, mientras que el conductor supuestamente aún no da la cara, por lo que los familiares apelan a las buenas intenciones de las autoridades para que den con su paradero. En Elías Piña, Sandy Familia Noticias, Telemicro.